Este es un momento para que te conectes con el poder que rige el cielo y la tierra, el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando Él habla, nadie puede contradecir. Cuando Él entra en escena, las tinieblas tienen que huir. Cuando Él toca, Él sana, Él levanta de entre los muertos. Él es el Todopoderoso. ¿Y sabes qué? Él responde no a la necesidad. El tema es ese, porque el mundo está lleno de necesidad. Y las personas pueden pensar que, bueno, Señor, estoy tan dolido, tan necesitado, que tú vas a hacer algo. Pero no, Dios no responde a la necesidad necesariamente. Dios responde a la fe. Dios responde a la fe. Por eso estamos cantando, Señor, confío en ti, en lo que harás en mí. Así es que donde estás, hay necesidad de una manifestación de Dios poderosa. Levántate, porque esta canción ha sido una conexión de fe para ti y para mí. Pero cree que el Dios que hizo cielos y tierra te ama, está contigo, quiere cambiar la situación, quiere volcar lo que el enemigo hizo para levantar su nombre y manifestarlo con poder. Así es que levanta esas manos donde estés. Padre nuestro, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que atamos las fuerzas de las tinieblas y las declaramos afuera. Declaramos en huida lo que el enemigo trajo contra nosotros. La enfermedad se seque en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa neblina espiritual en la mente, esa depresión y fuerza que te oprime hacia abajo, suelta en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, te dice el Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Yo creo por familias que sanan, por generaciones que sanan, por corazones endurecidos que hoy se derriten en la presencia de Dios, por puertas abiertas, trabajo que sobreabunda, oportunidades que vienen a la mano de los hijos de Dios, paz que no depende del mundo, paz que viene de Dios. Ahora es en el nombre de Jesucristo que lo creemos y lo declaramos una vez más. Oh, recibe.